Como lo marca la tradición, el municipio de Xochimilco realizó con gran éxito la colocación de sus ofrendas monumentales con el fin de preservar las tradiciones y acercar el turismo. En entrevista para este medio de comunicación, el presidente municipal, David González Calleca, resaltó la importancia de incentivar las tradiciones y cultura e involucrar a los más jóvenes. Para mí representa una gran emoción el ver toda esta alegría de que en nuestra tradición el día de hoy recibimos a las ánimas de nuestros fieles difuntos, y el día de hoy hicimos un altar aquí en el centro del municipio para que todos los visitantes vengan y disfruten de uno de los altares que colocamos aquí. Colocamos otro altar en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, otro en el módulo turístico de la ciudad de Puebla, y bueno, tenemos también 34 altares que van a estar abiertos el día de hoy. Todos los visitantes pueden, ahora sí valga la redundancia, visitarlos. Tenemos guías turísticos, son jóvenes que se han capacitado y están trabajando con nosotros, jóvenes del bachillerato, para todos aquellos que se quieran hacer acompañar de ellos y reciban una explicación del significado de nuestros altares, porque todo tiene un significado. Pues la derrama económica va a ser bastante, digamos, buena, y pues estamos calculando una derrama económica de 5 millones de pesos. De la misma manera, reafirmó su compromiso con todos los habitantes del municipio para trabajar en equipo y hacer crecer a Xochimilco. Vamos a hacer un equipo, un gran equipo, con ciudadanos, con organismos, con por qué no decirlo también, con grupos religiosos, y vamos a hacer equipo para que Xochimilco vuelva a florecer. Ese es el compromiso que hago como presidente municipal, como representante y servidor público, porque déjeme decirle que yo soy un servidor público de todos los ciudadanos de Xochimilco. En esta inauguración hubo un mercadito artesanal donde resaltó el comercio local y los pequeños negocios. Somos del programa Sembrando Vida y nuestra CAT se llama El Despertar Agroindustrial. Estamos representando aquí a los 10 grupos, pues más que nada el compromiso que tenemos aquí y pues el orgullo de estar igual en el programa Sembrando Vida. Pues de igual forma, invitar a todos los que nos ven a través de estas redes a que vengan, visiten Xochimilco y pues desde luego vengan y al stand de aquí de Sembrando Vida y consuman los productos que tenemos. Finalmente, una turista comentó que este evento es muy impresionante por el nivel de trabajo que dedican para colocar sus ofrendas. Nos enteramos por un paseo de un grupo que ya tenemos allá. Diferente, extraño, pero bonito. Es que la gente le invierte mucho dinero, mucho dinero, pero le dedica mucho amor. Están muy bonitas. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.